buenas tardes. Qué bueno y qué gusto entrar a través de la pantalla de su Teletica. Hoy me imagino que algunos de ustedes pues habrán visto la programación normal de su Teletica. Estamos bastante conmovidos por la muerte de un compañero y quiero decirlo de manera, y creo que hablo por todos acá. Acá nosotros somos una familia, entonces nadie sobra. Cada vez que tenemos una situación así, realmente nos duele muchísimo porque es despedir a un miembro también de la familia. Y en este caso, un compañero que realmente pues entregado, un compañero que siempre estuvo dispuesto a ayudarnos, Leandro Mora Chacón, descansa en paz. Nosotros, tus compañeros, te recordaremos siempre, tu familia, a la cual le mandamos un abrazo solidario, y a las personas que estuvieron cerca y te quisieron y te seguirán queriendo el resto de sus vidas, porque lo único que hiciste realmente, amigo, fue adelantarse a algo que todos tenemos que llegar. Una estrella más en el cielo, Leandro Mora Chacón, compañero, un gran amigo, muy servicial, descansa en paz. Aquí estamos listos para seguir con un programa más, una tarde especial. Pero como nuestro amigo Leandro siempre decía, siempre estaba aquí bailando, le gustaba la buena música, divertirse. Aquí vamos a seguir con buena música, tratando de llevar buena energía para todos ustedes en la casita. Nuestros pésames para todos los familiares de él. Y aquí seguimos con más de Qué Buena Tarde. Y de esta manera vamos a la cocina a ver qué tienen los chicos por allá. Gigi, Nati, ¿cómo están? Así es, Neto. Y como decíamos, bueno, es un programa que se lo vamos a dedicar a nuestro compañero. Aquí tenemos que seguir adelante. Y ustedes también, me imagino que nos entienden, también se unen con nosotros en esto que nosotros vivimos, pero que tenemos que seguir dándolo todo. Y le mandamos un gran abrazo a la familia, que esto es lo más importante y lo mejor que podemos hacer. Un abrazo solidario, Nati. Un abrazo de aquí hasta el cielo para mi amor Leandro. Te amamos con todo el corazón y siempre te vamos a extrañar. Pero bueno, queremos invitarlos para que ustedes ingresen a nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como Qué Buena Tarde. Queremos leer siempre sus comentarios, sus reportes de sintonía, siempre con todo el amor. Nos encanta ver todo a través del Facebook y nuestro Instagram. Nos encuentran como Qué Buena Tarde. Y como decía Neto, hoy tenemos a un super chef en la cocina que nos va a enseñar a hacer una receta que parece ser bastante fácil, Guillo. La receta del día de hoy le va a endulzar el momento a todos en la casa, ¿verdad que sí, mi querido amigo Eric? Efectivamente, Guillo. Yo creo que cuando propuso esta receta, es que yo sé que hay mucha gente que le va a encantar por aprender a hacer eso. Le va a encantar. ¿Puedo dar aquí este el preámbulo? Por favor. Vea, por favor, ahora sí, Neto, póngame música de cereal en la tarde. Vea esto. Este cereal que tenemos por acá, y Natalia lo decía antes, cuando no llegaba a la casa de gente de plata, dijo Nati. ¿Cierto? En las fiestas hacían unas bolitas así de cereal, como con leche condensada, deliciosas. Las ponían en canastita. Uy, unas canastitas como blancas, ¿verdad? Sí. Esas canastitas, esas bolitas, el día de hoy las va a aprender a hacer con el chef Eric Zumbado. Y me dijo Eric, es que me traje esto porque a la gente le encanta el dulce. Y solo necesitan 4 ingredientes, Eric. Cinco ingredientes. Cinco. Lo que pasa es que hay una percepción, Guillo, de esta receta, de que solo revolver el... Una vez me lo puso, ay, qué fácil, es revolver el cereal con la leche condensada. Y no. Tiene su técnica. Ay, bueno, vea, esto es muy fácil para esta receta. Además que estamos preguntando en redes sociales que cuál era su cereal favorito. A mí voy a decir una cosa, vea. Mi cereal era el del gallo. Ese era el cereal mío, el suyo. ¿Ese Natalia? Ese era el que nos daban. Bueno, a mí me dan uno que empieza con tri. Las trijuelas, dígalo. Ajá, de ahí. Las trijuelas, pero lo realmente mi favorito era el de un elefante que es de color café. A mí me daban este, el del gallo. Era el que, pero digamos, es que estaba más en mi casa. Un día me puse a poner atención en los cereales,
son demasiados. Hay un montón ahora, hay un montón. Y esta es la lista de ingredientes para hacer estas bolitas que nos vamos a chupar los dedos. Pero si usted quiere que le queden así como dice Eric, nada más tómele una fotografía. Vea, esas bolitas son las de la Casa de Gente de Plata. Dijo Natalia que sí, llegaba a ella. Solo en fiestas de Gente de Plata. Pues le digo una cosa, vea qué fácil. A lo mejor hasta el día de hoy usted puede hacer este postre delicioso que no le va a quedar mal a nadie. La gente adora este en especial porque, seamos legales, los ticos somos bastante dulceros, ¿verdad que sí? ¿Usted es dulcero? Bueno, escuche bien, porque necesita una taza de azúcar, una lata de leche condensada, una barra de mantequilla, necesitamos unos marshmallows y 300 gramos de cereal, o la cantidad que, bueno, ¿verdad? Si quieren hacer un poquito más, ¿cuántas bolitas pueden salir? Mira, de que te voy a decir, sale como 22. ¿En serio? Sí, o sea, es que depende de lo grandes que las hagan. Y aquí somos 22. Pero yo sí le voy a decir 22. Una cosa, el problema es que estas bolitas son un vicio. Son un vicio. Sí, son un vicio. ¿Por sí, qué? Porque una además no le come. Queda una humedad. Cuando usted muerde, usted siente ahí el fuá. Pero yo quiero que explique la receta y por qué tenemos que tener cuidado y no es nada más echar y es echar. Es que, digamos, de verdad, en algún momento me dicen, es que uno para hacer las bolitas de Conflex, de cereal, nada más tiene que agarrar y mezclar una con otra. Y yo, no. Esa receta me la enseñó a mí una señora que hace mucho no veo. Ve qué curioso. O sea, Gretel Alfaro, ajá, que era periodista. Doña Gretel. Le mando un saludo, doña Gretel, porque esta receta ella me la enseñó hace como 25 años. Me dijo, okay, ¿la sabe hacer? Así se hacen. Y yo no sé cómo la apunté, que es de las pocas recetas que yo tengo apuntadas. Ok, ¿qué estamos haciendo acá, Eric? Acá estoy la gente apuntando, vea. Aquí estoy haciendo un caramelo. ¿Usted alguna vez ha hecho un caramelo, Gigi? No, nunca he hecho un caramelo. Bueno, esto, voy a dejar de travesear un poquito esto. Pero eso no lleva un poquito de agua ni nada. No, no, el caramelo se va solito. O sea, nada más así estar... Vea, digamos, ocupo que vea aquí, ajá, cómo se va deshaciendo el azúcar. Ajá, 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 ajá. Esa es la parte donde se va a ir montando el caramelo. Porque he visto que hay gente que nada más agarra el cereal con la leche condensada, pero se desarma todo. Se desarma todo. Esta, al tener nosotros el caramelo, que ahí es donde yo me quemo las manos armándola, y al tener los marshmallows, que ahí es otro detalle, el marshmallow termina de amarrar la bolita y esto queda compacto. ¿Y a quién le digo? A las mamás que ahora vienen las fiestas de los chiquitos de la escuela o fin de año y todo eso, porque ya estamos en noviembre, ya se uy, fue. No, simplemente usted llega a la casa y huele así y usted dice, qué rico lo que están haciendo para el postre. Y la ventaja es que esto aguanta. ¿Aguanta? Ah, sí, aguanta una semana, 6 días, 7 días, o sea. No creo que dure tanto en una casa esas bolitas. Pero en entonces hay que dejarlo ahí. Me está durando un toque en derretirse, pero ya se va a comenzar a ver el efecto. Ajá. Pero agregamos la mantequilla entonces también. Voy a agregar la mantequilla para acelerar un poquito el proceso y okay, que se comience a ver la mezcla. Ok. Póngalo aquí. Yo le decía así. Usted me lo lavo. Vamos a ver si... Y se nos cortaron el agua. Ahorita viene. Entonces aquí es donde se comienza a montar el caramelo, Gillo. Uy, vieras el aroma que tiene esto. Claro. Vieras el aroma que huele como a panadería. Qué rico, como cuando están haciendo. Uy, qué rico que huele. Sí, entonces yo ocupo que ese caramelo se me forme, Gillo. Ajá. Es un toquecito. Ok, entonces empezamos, lo dejamos aquí un ratito. Me deja que se haga el caramelo, sí. Y cuando yo lo tengo a punto lo puedo llamar. Ok, perfecto. Bueno, estamos listo, haciendo este platillo delicioso, esas bolitas de cereal que usted antes probaba. A lo mejor tiene el rato de no probarlas. Pues aquí aprende a hacerlas con el chef Eric Zumbado. Seguimos con más de qué buena tarde, Nati. Yo me encuentro aquí en uno de mis sectores preferidos, que es la bisutería, accesorios y demás. Erika, bienvenida, qué buena tarde. Muchas gracias, Nati, yo feliz de estar aquí, la verdad. El placer es de nosotros. Joyería, se llama... Udumbara. Udumbara, ¿y qué significa Udumbara? Qué dicha que me haces esa pregunta, porque Udumbara es una flor súper chiquitita con un tallo muy delgadito que tiene la capacidad de aguantar cambios drásticos de clima. Puede caerse, mas nunca marchitarse y solita se vuelve a levantar. Okay. Entonces yo creo que todas y todos también tenemos un Udumbara adentro, porque a veces por más que nos esforcemos y tengamos consejos, si no sacamos esa fuerza de nosotros, pues no nos vamos a levantar de las cositas que nos pasan. Qué lindo nombre tiene su emprendimiento. Y bueno, cuénteme un poco qué es lo que podemos encontrar en él. Ok, la base de Udumbara y nació en realidad con puras pulseras. Eso fue el producto original mío. Okay. ¿Qué es lo que me diferencia? Ok, yo la materia prima la importo exclusivamente para mi uso. Trabajo solamente piedras semipreciosas, no trabajo ni plásticos, ni resinas, ni sintéticos. Todos son piedras, perlas, ágatas, ónix. En otro momento podemos hablar del significado de cada piedra, ¿verdad? Que tienen sus propiedades.
y trabajo todo lo que son accesorios como dijes, aretes, cadenas, eso es en acero inoxidable. Eso lo diseño, tengo un proveedor que me lo hace, digamos, yo le doy las ideas, él me lo hace y pues yo lo ofrezco a mis clientes. Bueno, aquí vemos una gran variedad de artículos, ¿verdad? Y vemos como cadenas que vienen en trigos, otras que vienen solitas. Me estabas hablando de esta verde, ¿verdad? Esa, bueno, esa específicamente es son varias hilitos de jade. Ajá. Con dijes de acero inoxidable, que son los corazoncitos, y perlas cultivadas planas. Sin embargo, ahorita en la nueva colección, ahí pueden ver en imagen que hay varios corazoncitos en diferentes cadenas. También hay otros diseños que ahorita más adelante vamos a poder ver. Uh-huh. Y es parte de la nueva colección. ¿Por qué? Porque está muy, muy en tendencia los maxi dijes, y que sean como elegir también, que esto también lo podemos personalizar, varios dijes en una sola cadena o en una pulsera, incluso mezclar dorado con plateado, ¿verdad? Esta tendencia bicolor también está mucho en tendencia. Tal vez como ese que andas puesto, ¿verdad? Que exacto. Este bien amplio. Exacto. Este aquí, bueno, yo ando dos cadenitas. Ajá. Este es el que yo le decía de mezclar varios dijes en una sola cadena, en este caso son corazones. Lo mezclo con este, pero también podemos mezclar, que por aquí podemos ver, digamos, por ejemplo, uno dorado, uno plateado, y así vamos mezclando. Ok, tengo por acá en mis manos la mezcla que me estabas diciendo ahorita de dorado y plateado, ¿verdad? Que exacto. A veces para las mujeres es como un no rotundo, ¿verdad? Solamente o plateado o dorado, pero ahora se usa la mezcla. Exacto, y estos son claros ejemplos de que sí está en tendencia, porque a veces me dicen, es que me pongo una pulsera dorada y una plateada y como que no lo logro. Bueno, ahora ni siquiera tienen que mezclarlo, porque ya una sola trae los dos tonos. Están así como estas, por ejemplo, las de abajo son aros, la de arriba es elástica, pero tenemos igual ambos tonos. Ok. Entonces, para que vayamos perdiendo ese miedo y utilicemos, que cada vez está más fuerte esta tendencia. Pues bueno, ahí lo tienen. Y bueno, por supuesto, en todos los estilos que a ustedes les gusten. Tengo por acá de mis cosas preferidas, que son los anillos, y hay muchísima variedad. Sí, aquí les traje pues una muestrita para poder traerles de todo. Pero anillos hay infinidad de estilos. Y lo que más o menos lo que hablábamos ahorita de utilizar bitono. También con los anillos, no sé, o sea, no les dé miedo de combinarlos, de usar varios en una sola mano. Eso está mucho en tendencia. Aprovechemos que la moda está, pero así, casi que al gusto de cada quien. Podemos mezclar un anillo delgadito con uno más grueso al lado, o dos en un solo dedito. Entonces, bueno, ahí para gusto los colores, ¿verdad? Uy, sí. Y ahí podemos aprovechar. Vean qué cosas más hermosas les estoy mostrando por acá. Esto es como una muestra de todo lo que se puede ver. Y recuerden que hacen envíos, ¿verdad? Hacemos envíos a todo el país, mensajería privada dentro del GAM, y pues por correos de Costa Rica fuera del GAM. También estamos mucho en ferias. Hay un detalle importante, que es un nuevo producto, Nati, uh-huh. Si me lo permitís. Claro. Estoy dando talleres que de hecho se llaman artesanar, porque es sanar a través del arte, ¿verdad? Puede ser para grupos privados, que si tienen un cumpleaños, un baby shower, una boda o algún evento que quieren las amigas reunirse y hacer una pulsera, un collar. Claro. Y ahorita el 23 de noviembre abro fecha para quienes quieran llevar el curso, pero tal vez no tienen su grupo. Entonces, para los interesados e interesadas, pueden contactarme y ahí les brindo más información. Ahí en pantalla tienen las redes sociales, números de teléfono, para que ustedes también asistan a este taller el próximo 23. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias el día a ustedes, de hoy. Nati. Ya saben, ustedes entonces ingresen a las redes sociales para que puedan ver este montón de brillo y cosas súper hermosas. Y nos vamos para la cocina de Qué Buena Tarde. Venga por acá, porque Eric agregó también ahí ya los marshmallows. Sí, ya venimos. Yo puse los marshmallows y se derritieron. De una vez, de pero una vez. Pero hay una parte que no dije hace un rato, Gillo. Ajá. Cuando quiera calcular 300 gramos de cereal, es la cajita. Ah, ok. Eso iba a decir que es una bolsa. Ajá. Entonces, una taza de azúcar, 14 a 13 marshmallows o 10. Una caja de cereal y viene la leche condensada. Y ahí, para que no se pegue eso en el fondo, Eric, ¿qué vamos a hacer? No, ya eso no se va a pegar. No, no va a pasar tiene, eso. Tiene la, ¿cómo se llama? Tiene la mantequilla. Ok, bien, tiene los marshmallows. Y usted dirá, ¿por qué están haciendo eso tan rápido? Porque yo sí ocupo que eso se enfríe un toque. No, me voy a quemar hasta el alma, okay, cuando haga las bolitas. Ok. Eso es toda una técnica que también la vamos a mostrar acá. Sí, hay que dejarlo como que, ya digamos, aquí ya tengo toda la mezcla. Usted oye el guruguro ahí abajo. Somos de dulce como las hormiguitas, ¿por qué lo vamos a negar? Estamos en la casa con la boca hecha agua, viendo a Eric. ¡Qué delicia, qué delicia! Agarrar ese cereal con leche condensada. Vea, Gillo, ¡uy, vea, qué bueno! No, y de verdad sí salen un montón, Gillo.
que además tiene marshmallow, tiene por ahí mantequilla, se le agregó también azúcar, o sea que esto va a quedar delicioso. Y yo, yo voy a hacer una promesa hoy. Ajá. Terminando así, 6:25 que salimos del aire. ¿A dónde va a ir? Subo la receta. Ok, perfecto. O sea, subo la receta con foto, preparación y todo, y quiero que la gente comience a subirme eso y que le den seguida al chef. Lo que todos estamos esperando es ver cómo va a ser ahí las bolitas y cómo queda la mezcla. Unas ganas de que me queme, ¿verdad? No, no solo eso. Tengo unas ganas hoy de probar eso, Eric. Pues pero Gillo, usted no se imagina las ganas. Claro, es que está Ari Gillo, y era que Ari es el que... Ari ahorita va a actuar, que por cierto, más adelante tenemos un consultorio, tiene que ver con la presión alta, usted no se lo puede perder, está pero uy, ponga muy interesante. Eso. Y además, por ahí está, vea, para que por ahí ustedes pongan mucha atención a esta consulta que vamos a tener el día de hoy y le va a encantar. Vamos a ir a la pausa, Eric. Vamos, vaya a la pausa. Yo le chiflo. Vaya. Bueno, vamos a ir a la pausa porque tenemos mucho. Estamos arrancando este programa, el mejor programa de las tardes. Qué buena tarde. Además de eso, vamos a una pausa. Como decía Gillo, defina su estilo personal, porque hoy nuestra bellísima Keila nos va a enseñar cómo hacer esos labios bien carnositos y bien hermosos. No se muevan del mejor programa de las tardes. Qué buena tarde. Jamás nos dejaremos. Momento de maquillarnos y por eso Keila ya está aquí preparada con todos sus colores, pinceles, brochas y demás. Keila, bienvenida. Muchísimas gracias, Nati, por la invitación y aquí estamos. Perdona, te voy a acomodar esto por acá. Eso, perfecto. Ahora sí. Perfecto, aquí estamos muy felices de compartir con ustedes y esta hermosa invitación. Y Nati, hoy queremos crear unos labios voluminosos. Ok. Y ¿cómo hacemos para que también el labial nos dure, verdad? Porque eso es como un problema. A veces siempre no queremos ni comer. Sí, porque ¿verdad? Si no se nos quita el labial y entonces no ando tal vez el repuesto en ese momento y toda la cosa. Correcto. Bueno, tip número uno. Ajá. Una tinta para labio de cualquier color. En este caso, la mía es como un color salmoncito, pero la tinta previo al labial va a hacer que ese labial dure por más tiempo. Incluso si se nos corre un poco el labial, queda la tinta. Ok. Porque las tintas son de larga duración. Ok. Pero la tinta no es un labial. No es un labial. Okay. Es una tinta y simplemente es como para darle colorcito. Las chicas jóvenes tienden a utilizar mucho tinta y siempre se ven como muy naturales. Okay. Si ves este tono que le estoy aplicando a ella, ajá, es un tono como color coral y da la impresión como que ella se bronceó los labios, están quemaditos levemente, pero no pigmentan tanto. Sí. Entonces, ese es el tip número uno para que el labial dure más tiempo, aplicar tinta de cualquier tono. Ok, importantísimo. La tinta como que la absorbe el labio, ¿verdad? Una sí, cosa lo absorbe y queda mate. Ok. No se transfiere, ninguna tinta se transfiere. Ok. Luego, para darle más volumen al labio, Nati, no sé si has notado que entre la parte del bigotito y el labio tenemos como una línea más clarita, con un pigmento más clarito. Un surco ahí. Sí, y a veces decimos, ¿es parte del bigotito o es parte del labio? Es parte del labio. Lo que pasa es que tiene otro pigmento más claro, pero esa línea es la que tenemos que maquillar. Acá yo a ella le delineé por encima de esa línea, y además de que ella tiene el labio superior un poco más delgado, entonces se lo delineé con un tono más oscuro para darle como ese volumen. Ok, y ahí lo estamos viendo en pantalla, de hecho, como estamos delineando. Entonces, para que ustedes sigan la línea, ¿el delineado tiene que ser con un lápiz más oscuro, más claro, más...? Lo ideal es que sea o del tono o más oscuro, porque okay, en este caso lo estoy haciendo más oscuro porque quiero darle una proyección a ese labial. Ok. Otro tip, si quieren que también le dure más, podemos rellenar los labios con lápiz, porque casi siempre los lápices duran más que un labial, entonces okay, yo puedo rellenar, utilizarlo como un labial. Ok. Entonces, esta es otra forma para que el labial nos dure por más tiempo, para que nos dure en toda la actividad, si vamos a boda, graduación, comer libremente. Y eso va a hacer que el labial definitivamente nos dure por mucho más tiempo. Ok. Y ahora sí, Nati, podemos aplicar ya el labial que queremos. En este caso, yo voy a aplicarle uno mate a ella. Es como un rosadito. Si vemos, el delineado es un poco más oscuro que el labial. Pero
Nati, muchas veces ya sabemos que para darle volumen al labio aplicamos gloss. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con las chicas que me dicen que no quiero gloss? Es que si bailo se me pega el cabello. El gloss tampoco, ¿verdad? En serio, se pega el cabello. Yo siento como que el labial se va más rápido con el gloss. Se transfiere en los vasos, en las copas, en las cucharas. Eso es muy común. Okay. Pero entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos utilizar una sombra satinada, una sombra brillante en el centro del labio para dar esa proyección. Oh, sí. Entonces, en vez de gloss, vamos a utilizar un poco de iluminador. En este caso, voy a utilizar este que es como rosadito. Ok. Y se lo voy a aplicar a ella acá en el centro. Entonces, en vez del gloss, vamos a aplicar iluminador. Y eso va a dar un aspecto un poco más brillante, más satinadito al labio y le vamos a dar proyección. Únicamente yo voy a utilizar sombra o al menos iluminador solo en la parte central porque queremos proyectar, queremos dar proyección a estos labios. Entonces, si podemos ver, ya se ven como más satinaditos, ya no se ven completamente mate. Incluso si queremos aplicarle un doradito, perfectamente podemos hacerlo. Y vea esos labios cómo van cambiando. Excelente. Y bueno, en pantalla tienen redes sociales de Keila si la quieren seguir. Si ustedes también les gustaría que en algún momento pues Keila los maquille para algún evento especial, bailes de graduación, eventos de fin de año y demás, pues bueno, Keila por ahí también les puede hacer el servicio. Y también tienen clases de automaquillaje, ¿verdad? Correcto, Nati. Clases de maquillaje grupal y privadas también. Ok. Sí. Entonces pues ahí está. Si ustedes quieren mucho más información, ingresen a las redes sociales o pueden enviar un mensaje en este momento que Keila les va a responder, por supuesto, con todo. Hermosísima nuestra modelo el día de hoy. Uy, sí, vea los labios, sí, como le quedan de brillantes. Yo ese tip no me lo sabía, pero vamos a tener que aplicarlo de ahora en adelante. Kay, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y continuamos con más. Nos vamos para la cocina de Qué Buena Tarde. Véngase para la cocina más importante de las tardes, la cocina de Qué Buena Tarde, porque Eric, ya estamos por acá haciendo esas bolitas deliciosas. Yo creo que no hay nadie en este set que no quiera comer de esas bolitas, y aunque... Mira lo que se sufre, Gillo. De verdad. Están calientes, dice Eric. Es que hay una cosa que esta es la parte que y hay que hacerlo sin ni modo. O sea, tiene que hacerse a una temperatura tibia. Por eso ven que tengo, bueno, caliente. Empecé calientísimo y aquí es un toque más tolerable porque la mezcla sigue caliente. Vea, esta quedó más desarmada que esta. Y era la primera. Queda más desarmada. Ya está, después usted la agarra, ya está más manejable y la trabaja. Pero si esta mezcla, usted no la... Por eso me pongo agua. Ajá. El agua no es para que resbale, es para no quemarme tanto. Ok, pero sí. Está caliente entonces, muy caliente. Sí está caliente. Sí está. Y le dije a Gillo, hace vos una. Y me enseñó las manos blanquiticas que tiene. Le dije. Parece a Clarita, ahorita, la de Heidi. Ahorita yo le ayudo. Pero Eric, vea, el toquecito que tenemos por ahí. Vamos a recordar los simples ingredientes que tiene esto. Eric, cuéntame. Sí, digamos, porque yo sé que hay mucha gente que dice, ¿qué? ¿Las bolitas? Es muy fácil. Usted agarra una taza de azúcar y la hace caramelo. Ahí estaba apareciendo, exacto. Vaya contándonos mientras aparece por ahí en pantalla. Después va a poner una barra de mantequilla. Ajá. Ok. Y si usted dice, ¿le puedo poner margarina? Hágalo con margarina. Igual también le va a quedar. Después de eso viene el secreto así, ¡fua! Ajá. Que son los marshmallows. Son de 10 a 14 marshmallows porque eso es lo que ayuda a amarrar esta mezcla. Ok. Después de los marshmallows viene el cereal, el del gallito, y leche condensada, y comience a revolver hasta que usted vea que se hace esta mezcla, que no les estoy mintiendo, vean como yo la estoy haciendo. Bueno, ahí está. Y el asunto de esto, Eric, que me decías que no podemos dejar que se enfríe demasiado porque si no se hace una sola masa, ¿verdad? No, si yo esto me aguanto un rato, cuando llego no hay manera de entrarle. Les voy a dar un consejo, la olla, si la dejan mucho rato, tienen que dejarla en agua caliente para que se deshaga todo, si no... Eso, pero ahora, al final del programa, ya esto está sólido. Las estoy vendiendo a 1,000. ¿Son a 1,000? Ya pueden hacer su fila y sus pedidos porque estas bolitas de cereal están buenas. Cuando uno agarra el fondo, siente el foie. Está caliente. Sí, sí, sentí el foie. Está pero hágalo caliente. Porque esto de verdad... Mira, Ari me dijo que le apartara 5. Ya tenemos por acá todas vendidas. Pero bueno, ya casi volvemos a la cocina más importante de las tardes, la cocina de Qué Buena Tarde. Está sufriendo un poquito nuestro chef. Estimamos por usted. Está sufriendo por nosotros, pero Nati nos tiene más información.
Yo lo que les tengo son tips de moda, así que vayan apuntando por ahí. Esos estilos de todas siempre son muy diferentes y hay que rellenarlos con accesorios. Y por eso tenemos el día de hoy a una experta. Shirley, bienvenida, qué buena tarde. Gracias, Nati, un placer. El placer aquí. Es mío, ya finalmente conocernos, ¿ve? ¿Verdad? Ya todo llega. Exactamente. Shirley, hoy vamos a hablar entonces de diferentes outfits por diferentes personalidades que tenemos, ¿verdad? Claro, existen 7 tipos de estilos. Okay. Que todas tenemos nuestro estilo. Okay. Dicen que podemos tener 1, 2 y hasta 3 estilos. Okay. Entonces hoy les vamos a mostrar 3 de ellos en otro programa, los que siguen. Me encanta. Pero para que nos identifiquemos y así sea más fácil escoger lo que nos ponemos día a día, ahora que vamos a comprar los estrenos de Navidad y de fin de año, comprar algo a lo que realmente le saquemos provecho y que vayamos a utilizar durante todo el año. Excelente. Vamos a empezar con este bellísimo vestido que está por acá. Yo soy súper fan de los vestidos, entonces me encanta. Quisimos mostrarles este en Desi, que además ella es más joven. Este es el estilo romántico. Yo sé que a muchas les gusta. ¿Qué características tiene? Todo lo que son florcitas, generalmente más pequeñas, colores pastel. Vean el drapeado, que lo hace como muy tierno al vestido, un poco más infantil. Tiene el lacito, o sea, este es el típico atuendo de una chica de estilo romántico. A veces vemos alguna ropa y uno dice, esto es de mi amiga. Yo le voy a decir una cosa, esto es de Sofía. ¿Ve? Exactamente. Esa es Sofía en ese vestido, de hasta rubia y todo. Sí. No vino Sofi, pero bueno, trajimos a Desi. Y los zapatos, vea que también se anudan en un lacito y además es este tono dorado. Entonces ves que todo el look de ella es como muy armónico, súper femenino. Y estas son las características de una chica de estilo romántico. ¿Qué accesorios usa una chica de estilo romántico? Pueden ver los aretes. Son flores, perlitas, cositas con corazones, todo muy girly, así súper, súper femenino. Exacto, no como cosas tan brillantes, tal vez, ¿no? No son tan brillantes, pero sí, más tonos pastel, okay. Todo lo rosado, cosas de corazón, cosas de flores. Ese definitivamente es el estilo y yo sé que en la casa más de una se debe de identificar. Es más, usted en casa vamos a ponerles un juego. Ustedes van a empezar a ver los estilos y ustedes van a decir, ay, si esta es la prima tal, esta es mi amiga. Exacto. Tal, esta es tal de la familia. Yo esta, ahí esa es Sofía, digamos. Esa totalmente. Sofía Rodríguez ahí representada. Y bueno, de hecho, por aquí vemos algunas de las joyerías que me estabas diciendo. Claro, Nati, este por ejemplo, vean que este tiene un corazón. Ah, bueno, ajá, ahí se ve. Ahí lo estamos viendo, eso. Este collar tiene un corazón y esto es típico del estilo romántico. Ok. Tenemos, vea que esto es una cascada, una flor con una cascada. Uy, de flores. Qué linda. Eso lo usan las chicas románticas. Claro, puede ser una persona elegante, una persona clásica que le quiere poner un toque romántico, pero si nos guiamos por la teoría, eso es lo que usan las chiquillas románticas. Y no hay edad, Nati. Eso sí. Pueden ser desde chicas súper jóvenes hasta señoras un poco más mayores. El estilo generalmente lo descubrimos en la adolescencia, que es cuando estamos viendo a ver cómo nos gusta vestirnos, y generalmente se queda con nosotros por siempre. Por siempre y para siempre. Pero vamos a ver en este momento este otro estilo que tenemos por acá. ¿Lista la modelo? Este es el estilo elegante. Ok. ¿Cuáles son las características del estilo elegante? Ama las perlas. Ajá. Todo es como muy clásico. Vean que no pasa de moda. Ella está utilizando un palazo en satín, que esto podemos decir está de moda ahora, va a estar de moda dentro de 10 años y estuvo de moda en el pasado. Podemos decir que es un básico, pero lo combinamos con este suéter que definitivamente es el protagonista del look. ¿Y qué es lo que les gusta a las chicas elegantes? Las perlas, brillo muy sutil. Ajá. Vean el color, siempre combinaciones muy seguras, blanco y negro, beige y por ejemplo algún tono café, la gama de grises, los azules. Y en este caso combinamos las perlas que tiene Jime en su suéter con aretes también pequeños. Recuerden que las chicas elegantes usan, no es una chica clásica que generalmente usa t-shirts o algo muy básico, sino a ella le gusta llamar la atención, pero siempre con atuendos elegantes que no pasen de moda. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los accesorios? Aquí les traigo un collar típico, una gargantilla típica de esta, una que está chica. Por acá. Claro. Esta es una gargantilla típica de una chica elegante. Ok. ¿Y lo podemos poner como con otro accesorio como ese? Claro. Pañuelo. Aquí les muestro, generalmente podemos utilizar este tipo de pañuelos. Ajá. En un blazer. Se los voy a poner acá para que lo puedan apreciar mejor. Además que, Nati, esto es un regalo divino
para fin de año, para el jefe, para la suegra, ustedes le dan un pañuelo de seda y está excelente. Y recuerden que la seda también es un tejido que llevan siempre las chicas elegantes, lo pueden llevar en el cuello o anudado en un bolso incluso, y excelente, se ve súper elegante. Tenemos por acá lista la siguiente modelo, y este estilo es... Este es el estilo natural. Ok. Son esas chiquillas, esas como chicas. Bohemio, ¿no? No llega no. a lo bohemio. Okay. Pero, ¿ella qué es lo que le gusta? Este vestido está completamente confeccionado en algodón. Ok. Algodón, todo lo que sea blanco, todas las texturas muy naturales. De hecho, vean que ella tiene un cinturón de yute. Eso también va acorde. En cuanto a accesorios, ella es súper conservadora. ¿Qué le gusta a la chica natural? Justamente lo que nos da el algodón. El algodón nos da frescura, el algodón es transpirable, se adapta perfectamente al clima cálido, si vamos para la playa, pero si necesitamos algo para el clima más fresco, definitivamente este vestido es un ganador. Y en el calzado, por ejemplo, ves que ya tiene fibras naturales de yute también. Claro, sí. Entonces, todo esto es un atuendo típico de una chica de estilo natural. Es importante que a veces tenemos dos estilos. Por ejemplo, este vestido, al tener el drapeado y los hombros descubiertos, puede tener un poquito de romántico. Ajá, cierto. A veces nos pasa eso, las chicas, que bueno, yo soy elegante, pero también soy más sexy o más romántica. Entonces, en este caso, eso era lo que les quería mostrar. Excelente. Y bueno, a este estilo le podemos agregar ese tipo de accesorios, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasa con los accesorios? Muy básicos. Son telas, por ejemplo, esta tela es una tela impermeable. Entonces ellas lo aman porque todo el tema de la naturaleza, de las fibras naturales, por eso les traje también este sombrero ahora para el verano. Esto es lo que ellas aman, y aman también esta gama de colores porque combinan entre sí. Recuerden que el blanco, los beige, los nude son especiales para las chicas naturales. Agradecerle por supuesto a todas las modelos que nos acompañaron el día de hoy y que nos enseñaron todos los looks hermosísimos. En pantalla tienen las redes sociales si ustedes quieren mucho más información de alguno de estos looks, y bueno, por supuesto, recuerden que este Chile ya está lista para asesorarlos con absolutamente todo, porque a veces uno va con un estilo, pero nunca está de más una asesoría, ¿verdad? Claro, Nati, y para eso estamos. Okay. Ya sea que nos visiten, los fines de semana son perfectos para que nos visiten por allá, o por redes sociales, por WhatsApp, en realidad tenemos todo un equipo que está feliz de atenderlas. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en Turrialba Centro, van a ver el paseo hacia Turrialba, va a ser divino, y si no, enviamos acá mensajería privada, correo de Costa Rica, tenemos un montón de métodos. Entonces, nada más les digo, anímense, descubran con cuál de ellas se identifican, y entonces lo que hacemos, Nati, es que a ajá, veces decimos qué divino se ve eso tan sexy, y llego y me lo pongo y no me siento tan cómoda. Entonces, una vez que identificamos nuestro estilo personal, seguimos utilizando la ropa y realmente nos sentimos cómodas cuando la vamos a lucir. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Nati, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero al volver tenemos la consulta. Hoy tenemos una consulta muy, muy interesante. Vamos a hablar de la presión y otro tipo de cosas. Así que usted, por supuesto, no se mueva del mejor programa de las tardes. ¡Qué buena tarde! El líder de la favela. De saber, sé muchas cosas, Estefanía. Ay, vos siempre tan chistín. Bueno, en fin, pensándolo bien, escuchando a Manuel Alejandro, estaba escuchando... Ale, ¿por qué no le dice Ale? Si Ale es amigo, en confianza, ¿para qué tiene que decirle bueno, todo el nombre? Sí, pero así se llama. Ay, bueno, sí, está sí, bien. Ale y André deberían de estar aquí, porque esta consulta es muy importante, y más para Ale, que padece de la presión alta. Sí, vos sabes que esto es muy, muy importante. Yo por lo menos, Estefanía, por lo menos trato de tener paz, de llevar la vida con paz. No me digas. ¿Sí? Ahora puedes decir de que yo te quito la paz. No. ¿Eso es lo que quiere decir? No. No lo digo yo, lo dice usted. Bueno, pero no es eso. Aquí el asunto es que, ¿sabe qué? Es
El asunto es controlar esos episodios de presión alta. Yo creo que más bien es una cosa de control a tiempo lo que hay que hacer con vos. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Sí. No, si ya eso yo lo sabía, no es nada nuevo. Ay, pero mi amor, muchísimas gracias por acompañarme hoy a la cita, ¿oyó? Sí, sí. ¿Sabe qué es? ¿Qué? ¿Por qué vine? Sí. Porque conozco a la doctora Ivania. Es una gran doctora. Es muy amiga. Entonces quería saludarla. Ay, Carlos, qué raro usted, ¿verdad? Dígame una cosa. ¿Cómo es que vos conoces a todos los doctores del país? Bueno, no, lo que pasa es que yo ahí... Me imagino que es su mamá. Gracias por su espera. Estefanía y Carlos José. Ahí está. En este momento, la doctora Ivania Quesada los atenderá. Sí. Mi amor, va conmigo, por favor. Vamos, vamos, sí, pero vamos. Pero deme la mano porque me siento sola. 512. Vaya ya. Hola, doctora. ¿Cómo está? Estefanía Aguilar de la O para servirle. Iva, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué placer volverla a ver. Igualmente, un gusto. Sí, le contaba a mi esposa que ya tenía tiempo de conocerte de antes. Así que un placer volverla a ver, doctora. Igualmente, el gusto. Sí, bueno, venimos por acá precisamente por unos episodios de presión alta que ha tenido o está experimentando Estefanía. Entonces queríamos informarnos, queríamos hablar un poquito precisamente de la presión alta, ¿cierto? Sí, sí, doctora, claro, él tiene razón, mi esposito. Claro, para servirles. Sí. Bueno, básicamente la hipertensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos. Se mide con dos valores. El primero es la presión sistólica. Ese es cuando el corazón se contrae, y la diastólica es cuando él se relaja. Entonces, a la hora de medir la presión arterial, siempre nos va a dar esos dos valores. El valor normal es de 120-80 o menos, ¿verdad? Si ya uno hace unas tomas de presiones y están más elevadas, hay que estudiar al paciente con varias mediciones para ver si hacemos un diagnóstico de hipertensión arterial. Doctora, disculpe, mi amor, voy a hablar yo, que yo puedo hablar. Doctora, una consulta. Es que vieras que mi papá y toda mi familia padece de presión alta. Ajá, bueno, de los factores de riesgo, la hipertensión esencial o primaria, la primera causa es la genética, y eso pues no nos lo podemos quitar, ¿verdad? Pero hay otros factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo fumar, tomar, la obesidad, todo lo que no son estilos de vida saludables, que lo podemos modificar y podemos tal vez evitar tener hipertensión arterial. Yo creo que uno debería hacer como una listita de esas cosas antes de casarse, ¿verdad? Que si la familia tiene eso. Pero bueno, doctora, decime una cosa. Disculpe, doctora. ¿Los valores estos que nos hablabas son igual para el hombre que para la mujer? El diagnóstico se hace con una presión arterial en 130-80 para arriba. Sin embargo, se estima que de uno de cada cuatro hombres presentan hipertensión arterial y una de cada cinco mujeres. Entonces es más frecuente en hombres. Ay, qué linda, doctora. Bueno, pero yo no estoy sintiendo nada. Tal vez ahora me podría tomar la presión como para ver cómo estoy, de acuerdo, ¿verdad? Pero no, venimos por vos, ¿verdad? No sé, yo sé. Sí. Y digamos, ¿cuál es? Como que yo diga, mira, eso, ese dolor de cabeza es por la presión, que la tengo alta, porque a veces me da mucho dolor de cabeza, ¿verdad, amor? Sí, 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 como que... Entonces, ¿cuáles son los síntomas para yo decir, sí, fue la presión alta o fue que algo me comí, que me cayó mal y me dio dolorcito de cabeza? Bueno, claro. Estás comiendo muchas cosas así que te estén cayendo mal, ¿verdad? Porque constantemente estás con ese dolorcito de cabeza. Tal vez sí, los síntomas... Ajá, claro. Sinceramente, la hipertensión arterial al inicio puede ser asintomática, el paciente no se puede dar cuenta. Entonces, a veces llegan al consultorio por cualquier otra razón, una gripe, un dolor abdominal, y uno capta a sus pacientes que andan con presiones altas, ya uno los manda a tomarse la presión regularmente y ahí uno se da cuenta que sí andan con presiones altas. Ya cuando el paciente presenta síntomas es porque tiene o presiones muy altas o ya tiene tiempo de andar con esas presiones. ¿Cuáles son los síntomas? Las cefaleas, que son los dolores de cabeza, lo que la gente dice un dolor de cabeza. A veces presentan hemorragias subconjuntivales, son como sangrados en el ojito. Puede tener hemorragias nasales, dificultad para respirar, palpitaciones, dolor de pecho. Ya cuando un paciente tiene esos síntomas, sí puede ser hasta una emergencia el tema de la presión. Doctora, y eso que a veces uno como que se pone roja la cara, que le dicen, tiene la presión alta. Puede tener también, claro. Es un mito, es una realidad. Claro que sí, puede
tener también la presión alta. Entonces hay cosas que inmediatamente uno lo primero que hace es tomar la presión. Si la presión no está alta, entonces nos quedamos tranquilos y buscamos la causa de ese dolor de cabeza o de lo que esté presentando el paciente. ¿Y cuántos días puedo durar en tomarme la presión para yo decir sí es presión alta? Hay que hacer no solo con una toma, hay que hacer varias tomas. Entonces uno le manda al paciente regularmente todos los días a diferentes horas para ver si a esas horas sale la presión alta para hacer el diagnóstico. Actualmente también pues todo ha avanzado mucho, entonces hay un estudio que se llama mapeo, entonces se pone un aparato de la presión por 24 horas y está ciclando la presión cada cierto tiempo durante las 24 horas y ahí uno hace el diagnóstico más fácil, rápido, sí, claro. Más rápido. Uh-huh. Sí, no tanto en una semana, digamos. Exacto. Un ejemplo. ¿Puede haber un momento de presión alta, no precisamente estar padeciendo ya como enfermedad la presión alta, sino como en algún momento específico, sí, tuvo un episodio de presión alta, ¿sí se puede? ¿Sí, sí, 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 porque como el factor genético está presente, a veces la gente cuando hay mucho estrés, ¿verdad? Alguna situación de estrés, de enfermedad, de algún familiar o algo, lo puede generar a uno, el estrés le puede generar un aumento, claro, de la por presión, eso es que claro. Tengo la presión alta porque por eso, usted me tiene estresada. No, y por eso es que yo estoy tratando de llevar esta vida en paz. Usted dijo que yo no le quitaba la paz. Bueno, doctora, y una pregunta, es que hay también aparatos electrónicos donde miden la presión. ¿Qué tan eficaz es a este que usted tiene aquí? Este es el mejor, realmente es el más seguro, porque los otros se descalibran mucho, pero sin embargo está bien para tenerlo de uso de hogar, está bien para descartar alguna emergencia en la casa. Okay. Y en esos episodios, este que hablaba, que te decía que puede ser un momento, ¿qué puede hacer uno? Si uno detecta que tal vez hay un momento de presión alta, ¿qué puede hacer en el momento uno, tal vez antes de venir a la consulta como lo estamos haciendo en este caso? ¿Qué podría hacer uno como en el momento como para nivelar, digamos, sí, la presión por lo menos? Evitar estrés, o sea, tranquilizarse lo más que pueda, porque realmente yo no le puedo decir, tómese un medicamento y bajamos esa presión en ese momento agudo. No, porque hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces, trate de estar tranquilo, estar relajado. A la hora de tomar, por ejemplo, la presión, uno tiene que tener un reposo de unos 20 minutos, 30 minutos, para poder uno estar con un buen diagnóstico certero de la presión arterial alta. Ve. Y esa hipertensión arterial es siempre presión alta, no es otro tipo de enfermedad, de hipertensión arterial. No, el diagnóstico sería ese, hipertensión arterial. Ah, ok. Nos habían dicho que tal vez nos podías facilitar o ver un video de cómo se hace la toma también. Claro que sí. ¿Sí? Uh-huh. Podríamos, como para... Hay un video donde nos van a explicar, ahí está. Uh-huh. Por ejemplo, el paciente tiene que estar sentado, no conversando. Si se puede apoyar el brazo, como por ejemplo en el escritorio, mejor. El manguito se coloca en el antebrazo. No cruzar las piernas, apoyar los pies en el piso. Básicamente, para que sea una adecuada toma de presión arterial. Ah, ok. Interesante, ¿verdad, mamá? Y doctora, sí, no, pero suélteme un toquecito para conversar con la doctora. Está bien. Ok, doctora. Estos aparatos que ahora, digamos, los relojes traen también como para la presión arterial, ¿sí? ¿Funciona o no es tan exacto o podría uno...? Pueden variar un poco, ¿verdad? Con todos estos, si uno no toma bien la presión, con las características que conversamos ahorita, puede subir de 10 a 20 hasta milímetros de mercurio y entonces el diagnóstico puede ser no tan certero. Entonces sí, lo más confiable es estos aparatos. Doctor, ¿usted podría hacerme el favor de tomarle la presión a mi esposo? Es que lo veo como que está estresado. Claro que entonces, sí. Para ver si tiene la presión bien o no. Cambiemos. Sí, claro, con mi corazón, claro. Con mucho gusto. Es que me está preocupando porque yo lo veo estresado. Seguro es que yo le quito la paz. Amor, estíreme el bracito un poquito. ¿Qué? Esto se coloca así. Ajá. Aquí pasa la arteria radial y entonces ahí es donde yo voy a escuchar la tensión, la sistólica y la diastólica. El brazo lo dejo así. La idea es apoyarlo, pero ya sí. Yo se lo voy a sostener. Deberíamos de comprar un aparato de esos. Es que el otro siento como que está descalibrado. Las piernas sin cruzar. No hable. Por dicha. No puedes hablar. No puede conversar en este momento. Qué dicha, doctora. Voy a comprarme eso para tenerlo 24 horas en la casa. Y su presión es de 110-70, es una presión normal.
¿Eh? Ay, ve, no te quito la paz, mi amor. Gracias. Doctor, y normalmente cuando hay tanto medicamento, digamos, que hay, que sé que conozco por mi papá, atenolol, lanlodipina y Besartán, ¿por qué mandan a tomar dos veces al día? ¿Es porque ya la presión es demasiado elevada? Depende de las presiones, exacto, porque uno empieza con un medicamento. Si ya con ese no funcionó, entonces hay que agregar otro, hasta un tercero. En la atención primaria, uno llega hasta a utilizar tres medicamentos. Si ya uno en atención primaria no puede controlar a un paciente, mejor lo refiere a un cardiólogo. Doctora, muchísimas gracias. Voy a llevarlo del doctor Corazón. Sí, doctora, ay, nada más, una última recomendación para estar bien, para mantener la presión arterial como tiene que ser, ¿cuál sería? Bueno, claro que sí, tratar de bajar de peso, no tomar alcohol, no fumar, realizar actividad física a la semana, por lo menos 150 minutos semanales, y eso va a mantener más estable su presión arterial. Con respecto a las comidas que podemos hacer, disminuir el consumo de sal y más bien consumir potasio, entonces el plátano, el banano, el aguacate, el camote, lo podemos consumir para ayudar a bajar la presión arterial. Muchas perfecto, gracias, doctora. Muchas gracias, con mucho doctora. Gusto. ¿Sí? Para servirles. Nos vamos. Sí, vamos. Muchísimas gracias. Agradecerle para servirles. Que la pasen muy bien. Hasta luego. De regreso con más de Qué Buena Tarde, con buena música, con buena vibra, como tiene que ser todos los martes y bueno, de lunes a viernes, todos los días. Ya estoy ansioso para comer esas bolitas que están en la cocina ya, pero antes quiero invitar a todos ustedes porque estamos en semana de Halloween y este sábado 26 de octubre voy a estar allá en Sarchí, en Los Ranchos. Tremenda fiesta de Halloween tenemos para allá, para ustedes, más de $2,000 en premio, DJ Jeremy's y yo, y un lineup de lujo. Y este mismo sábado 26 también voy a estar allá en Back to the Party en Venecia, en San Carlos, con Baile de Favela por primera vez. No se lo pueden perder. Para más información, métase a mi Instagram, Neto Rangel CR. Ahí está la información de los eventos y lo que necesiten, estamos para servirle. Seguimos con más, chiquillos. Voy para la cocina. Voy para la cocina. Neto, venga, haga fila. Venga para acá. Un saludo de cumpleaños. ¿Cuál es ese saludo? Saludo para Kemil, que es la hija de Kenner, nuestro compañero, que hoy está cumpliendo 10 años. Que Dios te bendiga montones. Feliz cumpleaños de parte de su papito. Bueno, yo voy a hacer una confesión y es que he estado todo el programa arrancando así, dándole pellizquitos por ahí. Están buenísimas. Bueno, ya, a ver, agarro una entonces. Eric, aquí agarro la mía. Por Eric, favor. Por favor, las redes sociales para que después de esto usted suba ¿Atador? La receta. Sí, ya lo vea, si la quieren la receta tal cual escrita, ajá. Chef Eric Zumbado, Instagram o Facebook. Bueno, ahí está. Ahí la voy a subir. Está. Qué bueno. ¿Qué tal? Está buenísima, buenísima. ¿Verdad? Nuestro catador. Ay, vean, qué bonito. ¿Qué es eso? Los ¿qué es invito. Eso? Ese es el lugarcito que armamos con mi esposa allá en Cocle, el Limón. Se llama Boca Caribe. Está frente a la plaza de Cocles. ¿Y qué venden? ¿Qué venden? ¿Qué venden? Vea, tenemos pollito frito, mariscos, rice and beans, comida típica, comida china también, muy bien. Todo muy bien hecho, con mucho cariño. Ahí frente a la plaza de Cocles. Se llama Boca Caribe. Si usted va para Puerto Viejo, frente a la plaza de Cocles, ahora tiene un nuevo lugar para pasar y disfrutar de deliciosa comida hecha por Eric, que se llama Boca Caribe. Bueno, sí, ahí me van a encontrar. Ahí lo encuentro. Yo voy a ir también. Fin, voy para el Limón. Bueno, ahí va entonces. ¿En serio? Yo, el 20. Muchas gracias por acompañarnos. 27, estoy ahí. Me deben 1,500 hagan ya, ¿verdad? Hagan bolitas y las prueban, okay. Chiquillos. Chao. Pueden venir a comer. Chao. Todos. Vayan a ver TikTok. Vayan a ver TikTok. Bendiciones. De la favela.